Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Y hoy os traigo el vídeo de favoritos de primavera, así que vamos a ello. Mi primer favorito lo tengo desde el año pasado y la verdad es que me encanta usarlo en primavera y en verano también. Y es esta barra de labios de Bourjois y viene en formato lápiz. Y la verdad es que me encanta este color, os dejaré por aquí una foto el color que es exactamente. Y es el número 03 Orange Punch. Y la verdad es que es un color coral muy bonito. No es nada exagerado. Es muy muy suave. Y la verdad es que me encanta cómo hidrata los labios y el tono que te deja. El segundo favorito es este desmaquillante de ojos de Garnier. Sirve para desmaquillar waterproof. Para ojos y para labios. Y es de estos que son bifásicos. Y a mí me ha enamorado, me encanta, la verdad es que quita súper bien el maquillaje y me gusta mucho más que el de L'Oréal, que sabéis que lo utilizaba antes, el bifásico de L'Oréal, pero cuesta más caro y no me gusta tanto porque te deja la piel mucho, mucho más grasosa que este. Este casi no se nota la piel grasosa, así que está muy bien. Y retira el maquillaje perfectamente, la máscara de pestañas waterproof perfectamente, así que os lo recomiendo 100%. Otro favorito es este esmalte de uñas. Es de L'Oréal y son de estos que vienen con un lado que es como una top coat, que se supone que si te pones esa top coat te dura más, pero yo he notado que me dura igual. Pero os lo enseño porque me encanta el tono, este tono para primavera-verano me encanta, lo uso mucho para los pies, para las uñas de los pies. Y el tono exactamente, os lo enseñaré por aquí en foto para que lo veáis. Y el tono exactamente es el 020 Fuchsia for Life. El siguiente favorito es esta máscara de pestañas de Maybelline. Es waterproof. Me he pasado al lado waterproof y estoy súper contenta porque yo soy una persona que no me maquillo los ojos todos los días. No estoy acostumbrada. Me los maquillo normalmente el fin de semana. Y siempre tengo la tendencia de tocarme el ojo porque creo que no llevo maquillaje y la waterproof es ideal para eso, así que no lo cambio por nada. Además las máscaras de pestañas de Maybelline son súper económicas, están por debajo de los 10 euros. Esta es exactamente de explosión de pestañas waterproof, Volume Express, y a mí me ha gustado mucho y creo que no voy a volver a las máscaras normales, a partir de ahora van a ser todas waterproof. El último favorito de cosas de maquillaje son estas brochas que me las mandaron de una página web de estas chinas para que haga una review. Y la verdad es que por el precio, que creo que eran unos 10 dólares, me han encantado. La que más uso es esta de aquí, que la uso para el colorete. Y las otras las uso de vez en cuando, no las uso tanto, pero me han encantado. O sea, por el precio y calidad está muy muy bien. Si aún están en la página web, os dejaré el link en la cajita de información por si os interesa. Son de un estilo muy similar a las Real Techniques. Obviamente la calidad no es la misma, pero no están nada mal, los pelitos no se caen, son súper suaves. Y os las recomiendo 100% porque es que 5 brochas de esta calidad por ese precio, la verdad es que no está nada nada mal. Y ahora vamos con los favoritos de ropa. Me ha sido difícil elegir una prenda, así que he elegido dos esta vez. Y el primer favorito de ropa es este short de Bershka, que es de temporada. Lo podéis encontrar ahora en tiendas y online. Y la verdad es que me encanta el estampado a rayas. Ahora se lleva muchísimo este estampado y son muy muy chulos. Me gustan muchísimo cómo quedan. La única pega es que son un pelín cortitos. Llevaban esto remangado y yo lo he descosido para que la parte esta pues me dé un poco más de largura y aún así los veo un pelín cortos. Esa es la única pega, pero por el resto la verdad es que son súper monos, quedan súper bien puestos y me encantan. Y el siguiente favorito de ropa es esta blusa de Mango, que esta no es de temporada, es del año pasado, la compré en rebajas y la verdad es que es súper mona. Es así muy anchita, muy fluida y tiene detalles de encaje en la parte de atrás en forma de pico y por los bordes de las mangas. La verdad es que es muy bonita, me gusta mucho cómo queda. Y ahora vamos con los favoritos de comida y el favorito de esta temporada son estas galletas. Son las Yayita de toda la vida que yo comía cuando era pequeña y el otro día me fijé en ellas en el supermercado y las compré y no me acordaba que estaban tan tan buenas. Tienen de varios sabores y de varios tipos, con chocolate, con manzana, y estas son las de miel. A mí me encanta la miel, pero la verdad es que tampoco es que tengan un sabor a miel para la gente que no les gusta. Tienen un sabor así dulce, muy dulce, como la miel, pero no saben a miel. O sea, es decir, si no os gusta la miel, yo creo que os gustarán igualmente. Y es que están muy buenas, están buenísimas, os recomiendo que las probéis.
Bueno, y ahora vamos con la canción favorita, que esta primavera tengo una canción que me encanta, que me inspira un montón, que me da súper buen rollo y creo que va a sonar mucho este verano. La canción se titula The Sun Goes Down y es de Robin Schulz feat. Jasmine Thompson. Y bueno, os dejaré aquí abajo el link al vídeo de YouTube, que también me parece un vídeo muy chulo. Y la canción dice... But he keep asking where we're going next. Oh, it's chasing with the sunset. Running and it doesn't matter where we are. Doesn't matter where we are. Doesn't matter where we are. There's a moment when it's perfect. No one hates the sun goes down. Y hasta aquí los favoritos de primavera, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos como siempre en el próximo vídeo. ¡Adiós!